las anillamos, ¿vale? Un poco en función también de la climatología. Y sí, todos los días se monta de noche para que esté todo terminado de montar en el momento que empieza a haber luz. Somos madrugadores. Pájaros también, claro. Este está al otro lado. No. El anillamiento científico de aves es, como su propio nombre dice, un método científico para estudiarlas. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros individualizamos a las aves poniéndoles una anilla de metal muy pequeñita, que no hay dos anillas iguales. Esa anilla tiene un remite, en nuestro caso es ese overlight. ¿Tú sabes si a este pájaro puedes identificar si lo anillas dentro de 3 años? Claro, yo dentro de 3 años capturaré un animal pues como ese. Ese animal ya está anillado y no está anillado este año, eso ya te lo puedo decir. Pero las anillas, quiero decir, estas anillas... Esta anilla no se cae, pero y no le molesta. No. O sea, y entonces este pájaro va a tener esta anilla ya. Toda su vida. Como tu DNI. Claro, eso es como su DNI. Entonces, si este pájaro lo cojo dentro de 10 años, pues sé que ha vivido. Si se anilla en muchos lugares del mundo, se obtienen muchos datos. Claro, las aves migran, entonces este ave que yo he anillado aquí, que es un peche azul que cría en centro y norte de Europa, puede que esta primavera, cuando se vaya a reproducir, la recapturen en Holanda, ¿vale? O en Alemania, donde sea. Entonces, con todos esos datos podemos saber, por un lado, por dónde migran las aves, y también podemos saber tamaños, diferencias de tamaño entre poblaciones. Por ejemplo, se sabe que de una misma especie, como la golondrina, las aves que migran más lejos tienen las alas más largas. También podemos saber si tienen alimento, si tienen la grasa que toca, si están en buen estado, si tienen el plumaje en buen estado. A nivel del tanque de la pipa, nosotros anillamos para ver la gestión del hábitat que hacemos, si funciona. Según qué especies tengamos, según qué cantidad de animales tengamos, en época de reproducción podemos ver si las aves se están reproduciendo, porque vemos los pollitos, porque vemos las aves con placa. Bueno, pues para ser anillador tienes que pasar una formación que consiste, primero tienes que salir a anillar con un anillador experto o con muchos, para que te den distintos datos. Tienes que anillar 1000 pájaros de 50 especies en 50 salidas distintas. Te lo vas anotando en cada salida en una libreta que te la firma el anillador. Cuando tienes eso lo presentas y te puedes presentar al examen, que tiene 2 partes. La primera teórica, con una primera pregunta de identificación, 6 fotos de pájaros en mano, y tienes que poner la especie. Si sacas menos de 4 puntos no te corrigen el examen. Y una segunda parte práctica, que es una sesión de anillamiento. Tienes que anillar 15 pájaros y adaptarlos y hacer todo el anillamiento. Y si apruebas, pues ya te dan tu carnet y pides los permisos. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.